El organismo de investigación judicial realizó 4 allanamientos durante la tarde de este jueves 10 de octubre en estructuras que eran utilizadas en apariencia como venta de drogas. Los puntos allanados fueron en la localidad de Lomas de Cocorí y otro más en la zona cercana a Rosa Iris en Daniel Flores. Por parte de la Dirección Regional de Pérez Celedón, en colaboración con personal de otras sedes del OIJ, así como personal del Ministerio de Seguridad Pública, se realizan un total de 4 allanamientos, eso por temas de microtráfico, venta de droga. Los lugares que se están allanando son en Daniel Flores. De momento tenemos la ubicación de 2 de las personas de interés y nos mantenemos en labor de búsqueda de las otras 2 personas presuntamente también relacionadas a los hechos investigados. La Fiscalía Adjunta contra el Narcotráfico y Delitos Conexos dirigió estos 4 allanamientos con el fin de detener a un grupo de personas sospechosas de venta de psicotrópicos. Sí, esto es parte de lo que hemos denominado Plan Escudo, ¿verdad? Que es un plan que lo que pretende es combatir de una manera efectiva, eficaz, el microtráfico a nivel nacional. Y hoy, el día de hoy, es parte de esto, ¿verdad? Un trabajo en conjunto entre el Ministerio Público, el Organismo de Investigación Judicial de acá de Pérez Celedón, específicamente sobre 4 puntos, 4 búnkers de ventas de droga, de los cuales pues ya teníamos bastantes informaciones confidenciales de los mismos vecinos de la comunidad molestos, ¿verdad? De tener que soportar ese tipo de situaciones, ¿verdad? Las diligencias se ejecutaron en conjunto con el OIJ de Pérez Celedón, la Policía de Control de Drogas, en el marco de lo que se conoce como Plan Escudo, el cual ataca el tráfico de estupefacientes a pequeña escala en diferentes partes del país. Y lo que hacían, el modo era que por medio de un portón tenían un pequeño agujero donde la venta de droga la daban únicamente, usted sacaba la mano y recibía la droga, no daban la cara, digamos, por así decirlo. Que es una modalidad de venta. Es un lugar destinado a la venta de droga, entonces donde personas consumidoras, según las informaciones que hemos recibido, pues vienen y adquieren estas sustancias ilícitas. De momento nos encontramos en labor de remoción y búsqueda de indicios relacionados con la presente investigación. Las autoridades destacaron la importancia de los golpes a las ventas de psicotrópicos mediante esta modalidad de microtráfico. Parte de todas estas acciones operativas que estamos realizando en conjunto, que forman parte del Plan Escudo, labor también en la que está el Ministerio Público, lo que pretenden es llegar paz y seguridad social, contribuir con la ciudadanía de forma tal que se puedan recaer ese tipo de ventas de drogas y los hechos conexos que con esto conlleva, temas de violencia también asociados a esto. Porque estos, primero, nos permiten alimentar investigaciones más complejas que ya llevamos, pero también es una respuesta, es un deber nuestro dar una respuesta a la comunidad, ¿verdad? De todas esas quejas, de todas esas informaciones de ventas de droga, donde pasan niños a la escuela, que tienen que estar viendo un montón de escenas, de circunstancias que no son propias, ¿verdad? De una comunidad sana y bueno, en eso estamos, ¿verdad? El Plan Escudo pretende eso, ¿verdad? Una respuesta, como indiqué, efectiva, eficaz. Y bueno, con el otro componente que lo vimos ayer, ¿verdad? Que usted nos acompañó en la escuela Lomas de Cocorí, que es poder dar charlas de prevención a los niños, hacer una serie de actividades lúdicas, que es un conjunto con programas preventivos del Ministerio de Seguridad Pública. Las personas detenidas quedaron a las órdenes de las autoridades correspondientes. El OIJ recordó la importancia de la denuncia mediante el número confidencial 800-8645. En poco más de 24 horas, el OIJ de Pérez Celedón realizó 5 allanamientos, todos ligados al narcomenudeo.